Es terrible, es impactante. Ahí cambia la imagen. Tito Vilanova. Hace 2 años llegaba a la cima, al sueño de cualquier entrenador, lo más grande en su carrera profesional, ser técnico del Barcelona. Apareció el cáncer y 2 años después, hoy nos deja. A los 45 años murió el gran gestor de la llegada de Alexis Sánchez, porque él era el ayudante de Pep Guardiola cuando contrataron al chileno. Él lo fue a observar a Italia cuando estaba en el Udinese y lo recomendó. El fútbol mundial está de luto. Muy lamentable como culé, me siento muy triste hoy. Luchó tanto, 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 tanto. Luchó por 30 meses, pero finalmente a los 45 años Tito Vilanova perdió la batalla. Un hombre querido y admirado por todos, de bajo perfil, que dejó una huella imborrable en el mundo barcelonista. El club de sus amores y con el que comenzó su idilio cuando solo tenía 15 años de edad. Ahí forjó una eterna amistad con Josep Guardiola. Se nos ha ido un barcelonista íntegro. Un golpe duro para el club. Como jugador, Tito fue conocido como el Marqués, y como entrenador su historia comenzó en 2007 junto a su amigo Pep, con quien asumió el Barcelona B para luego ganar todo con el primer equipo. 14 títulos en 4 años, por eso. Las Bandes, su estadio llevan ondeando a media asta toda la tarde. Cuando renunció Guardiola en junio de 2012, Vilanova asumió la banca blaugrana, logrando increíbles 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Pudo levantar ese año la Liga. Sus cercanos dicen que como técnico y persona fue valiente, honesto, trabajador, incansable, perfeccionista, metódico y muy fiel al club. Más que nada es un día más muy triste. Tristeza que se apoderó de tantos otros deportistas que se expresaron a través de las redes sociales. Algunos como Iker Casillas y Sergio Ramos recordaron su fuerza y coraje, mientras que Fernando Alonso maldijo la enfermedad que se llevó al otrora exitoso entrenador. Llamativas fueron las palabras de Mourinho, quien fuera su enemigo sobre el césped y que ahora envió sus condolencias por esta significativa pérdida para el fútbol. Francesc Tito Vilanova era lo que aparentaba ante las cámaras, tranquilo y reflexivo, un genio de la estrategia y un hombre que disfrutó la vida a su manera. Por cosas personales, cada uno toma la vida con una perspectiva distinta. Lo siento, pero mi perspectiva a veces no suele ser a muchos años vista. No quiero pensar en lo que haré de aquí 10 años, quiero pensar en lo que voy a hacer mañana y lo que voy a seguir haciendo. Qué pena, terrible historia, pero el show y en el fútbol de hoy debe continuar, y ese hombre, Alexis Sánchez, que debe ser uno de los que más ha sentido la partida de Tito Vilanova, está en una situación difícil, a pesar de que ha marcado 19 goles este año. Es el segundo anotador del equipo y registra su mejor temporada en Europa. Sin embargo, lamentablemente no ha tenido continuidad durante este 2014, y yo creo, no sé qué opina usted, pero parece el momento de buscar nuevos rumbos. ¿Y saben qué? En la Juventus lo esperan en Italia con los brazos abiertos.